2024, marzo 25, lunes santo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: «¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres?». Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: «Déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. A modo de asomo en el pasado, de flashback, vamos regresando a la memoria de Jesús. En la cruz probablemente estuviera recordando todos estos acontecimientos. Esta casa donde podía refugiarse del odio de la calle, el odio irracional, porque Jesús tenía a sus discípulos, que no lo comprendían y aunque eran los más cercanos, no le servían mucho de consuelo, porque en su corazón estaba la idolatría del poder: ¿quién es el más grande? En los fariseos tenía a esos adversarios que tanto lo odiaban y que también ambicionaban el poder y competían con Dios. Clásico del ser humano, competir con Dios y verlo como un rival, no solo un desprecio de idolatría, sino una herida para Dios. Jesús se encuentra solo en la cruz, y en su corazón está la paz de hacer la voluntad del Padre y de salvar a sus hijos. En medio de un mundo hostil, se habría hecho la pregunta del Getsemaní, ¿y valdría la pena hacer este sacrificio por ellos? ¿Aprovecharían estas gracias superabundantes conseguidas con un dolor tan grande? Jesús recuerda ese bálsamo, ese perfume de nardo derramado para su sepultura. Recuerda aquella casa, aquellos olores, aquellas luces. Recuerda a Lázaro, su amigo. Aquella casa donde fue tan querido, tan cuidado. Estas memorias le daban un refresco. Pensemos en Jesús en la cruz. Pensemos en Jesús en Getsemaní. Jesús asumió en la cruz todos los pecados de principio a fin, desde el primer hombre que ha pisado esta tierra hasta el último. En esa lista de hombres y de pecados estamos tú y yo, algunos lejanos, algunos cercanos. ¿Quién seremos nosotros para Jesús? ¿Los cercanos que lo traicionan porque andan detrás del poder y las bendiciones que Dios da? ¿Los traicioneros ladrones como Judas? ¿O los hermanos de Betania, aquellos que no tienen más interés que la felicidad de Dios?